Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, cada día esperamos siempre con expectativa el momento de comenzar nuestro programa. Creed en sus profetas está dedicado al estudio, a la investigación de las Sagradas Escrituras, un capítulo por día, a manera similar del programa Revivados por su Palabra, pero con el añadido que buscamos, además del consejo de la Biblia, también los escritos inspirados de Elena White, que en realidad son de Dios, que fueron transmitidos a través de ella para beneficio de la Iglesia del tiempo actual. Así que ya estamos listos para comenzar y, como siempre, lo hacemos junto al Pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber. Listos para comenzar, listos para detenernos en el último capítulo de Nehemías, listos para extraer esas lecciones destacadas que nos llegan a través de los escritos inspirados de Elena de White, listos para saludar a nuestros amigos, hermanos, listos para enviarles un abrazo, listos para agradecerles que nos dejan acompañarle unos minutos en la vida y estar juntos buscando la bendición de Dios. Ahora sí, entonces, vamos a estas lecciones especiales del último capítulo del libro de Nehemías. Justamente el último capítulo del libro de Nehemías, en el formato original, como está presentado en la Biblia hebrea, en realidad es el último capítulo de ambos libros, tanto de Esdras como de Nehemías. Porque están juntos. Exactamente, ¿no? Allí están juntos. Así que tenemos que hacer una especie de resumen de esa obra de reforma de Esdras y Nehemías. De que, los dos. Exactamente. ¿Por qué fue importante esta obra de reforma de estos hombres de Dios en el pueblo judío, estos exiliados que habían retornado? En Profetas y Reyes, página 498, Elena de White nos lo cuenta de esta manera. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Entonces,
¿Por qué fue importante el ministerio de Esdras y Nehemías en aquellos tiempos y constituye un modelo para un liderazgo espiritual de nuestros días? ¿Por qué fue importante? Porque no disculparon el pecado, porque no excusaron el pecado, porque no cesaron en el propósito de su vida de vindicar el honor de Dios. Es decir, al destacar, ¿no es cierto?, al desaprobar el pecado y el mal, lo que están haciendo es exaltar la santidad, el carácter de Dios. ¿Por qué fue importante el ministerio? Porque fueron imparciales, no cuidaron solamente de algunos pocos, sino cuidaron de todos, porque no taparon el mal con alguna obra de caridad, porque enseñaron y vivieron que Dios no hace acepción de personas, que así como su misericordia es para con todos, su justicia y su firmeza es también para con todos. ¿Por qué fue importante el trabajo de Esdras y de Nehemías? Porque aunque desaprobaron el pecado, amaron al pecador. En la forma en que trataron al pecador, se reveló el Espíritu de Cristo. Un Cristo que fue firme en desaprobar y señalar el pecado, pero firme y cariñoso al tratar amorosamente con los pecadores. Qué buena explicación, gracias, pastor. Realmente a veces olvidamos, ¿no?, que al reprender el mal, porque tenemos que hacerlo, nunca debemos olvidar que hay un espíritu con el cual se debe hacer, el Espíritu de Cristo. Ellen White dice, hablando de la forma como reprendía a Jesús, que había lágrimas en la garganta, en la voz de Jesús al reprender al pecador. Claro, porque el objetivo de reprender al pecador no es vengarse del pecador y no es destruir al pecador. El objetivo es salvar al pecador. Entonces, para salvar al pecador, como el médico, si hay una enfermedad mala, tiene que decir, tiene que explicarlo. No puede decir, no, usted no tiene nada, no se preocupe, no es nada. Entonces, tiene que decirlo, pero tiene que decirlo también de la mejor manera para que ese mensaje llegue al corazón. Y eso es lo que Cristo hizo, eso es lo que Esdras y Nehemías hicieron, y eso es lo que cada hijo de Dios hoy debe hacer también. Así es, pastor. Ellen White todavía tiene una descripción de Nehemías como un líder muy especial, un líder separado por Dios. ¿Qué nos dice acerca de las lecciones que aprendemos de Nehemías como líder e hijo de Dios comprometido con su iglesia, con su causa? Ella dice, el éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que lograrán la oración, la fe, la acción sabia y enérgica. Entonces, ¿qué cosa? La oración, la fe, la confianza en Dios y una acción sabia y enérgica, ¿no? Decidida, valiente, comprometida, perseverante. Nehemías no era sacerdote ni era profeta, ni pretendía título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo toda la energía de su ser. Una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos. Al verse frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. No podía menos que reconocer la lealtad, el patriotismo y el profundo amor a Dios que animaban a Nehemías. Y al notar todo esto, el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde lo guiaba. Un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que no se casaba con nadie, sino que se casaba con todos. Y con Dios. Porque estaba casado con Dios y a todos trataba con justicia y con misericordia. Un hombre que actuaba sabia y enérgicamente, que sabía lo que había que hacer y que lo hacía. Un hombre íntegro, un hombre valiente, un hombre que inspiraba
a todo el pueblo. Por eso el pueblo lo seguía a él, porque él seguía a Dios. Pastor, asumir una actitud resuelta contra el mal implica que tenemos que tener también una actitud resuelta en favor del bien. Y eso fue lo que destacó a Nehemías. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque algunos dicen, hacen, qué sé yo, se oponen al mal, se oponen a los problemas sociales, pero a veces es solo una oposición al problema y no hay una actitud a favor del bien como respuesta a las cosas que pueden ser hechas, ¿no es cierto?, para acercarse a Dios. Si alguien dijo que no solo tenemos que maldecir la oscuridad, sino que tenemos que encender una luz. Claro. O sea, nosotros tenemos que desaprobar el pecado y la oscuridad del pecado, sino que tenemos que encender la luz de lo que resuelve el problema del pecado. Así es. Y esa luz, como hemos visto, es la palabra de Dios, es la persona de Jesucristo, la luz del mundo que aleja las tinieblas del pecado, de este mundo y también de nuestro corazón. Queridos amigos, estamos en compañía de Nuevo Tiempo, aquí en su programa Creed en sus profetas. Vamos a recibir unos consejos importantes y ya volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. ¡Qué lindo!, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como cada día, separamos un momento importante para ofrecerles una nueva invitación. Nosotros ya nos vivimos en aquellos tiempos históricos que hoy repasamos y tal vez no nos llamemos ni Esdras ni Nehemías, pero al igual que ellos, todos nosotros somos llamados por Dios para vivir cerca de Él, para seguir su enseñanza, para compartir la fe con fidelidad, para ejercer una influencia que arrastre, que conduzca a otros al Señor y a su reino. Dios nos dé esa fe, ese espíritu de oración y esa acción sabia y enérgica. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque trabajas en nuestra vida. Gracias porque podemos ofrecerte nuestra vida limitada, frágil, para que la limpies, para que la fortalezcas y para que la uses en cumplir tus propósitos. Bendice a nuestros amigos, hermanos, y que en su casa, en su hogar, en su familia, en su vecindario, en su trabajo, en el círculo donde se muevan, quede claro que caminan contigo. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos nos despedimos solamente por unas horas, para retornar el día de mañana con la bendición de Dios, aquí en su programa Creed en sus profetas.